amigos de Ser Arte, bienvenidos a este su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y el día de hoy estoy también con mi amigo Tony. Y bueno, tenemos acá al lado a nada más y nada menos que Iván González, un cineasta, director, productor. Y bueno, cuéntanos un poco, Iván, acerca de precisamente quién eres. Bueno, soy egresado de la carrera de cinematografía por parte del Centro de Estudios Cinematográficos Indie. Me especialicé por sonidista, o sea, bueno, más bien por sonido. Y pues bueno, tengo equipo profesional para trabajar en comerciales, en cortometrajes, películas. Pero, pues digamos, como ahorita lo dijiste, ¿no? Se engloba un poquito como... De todo. Como un poco de todo, porque pues en la escuela, al ser la formación muy integral, te hacen escribir tus propias historias, formas parte de todos los como puestos. Entonces, pues sí, digamos que algo que englobe podría ser como cineasta, pero algo así. Excelente. Y nos podrías platicar también un poquito acerca del trabajo que realizas. Sabemos que eres de aquí, de la ciudad de Córdoba, sí. Pero también estás radicando en la Ciudad de México. Sí, pues digamos que es como estoy rebotando entre ambas ciudades. Okay. Pero digamos, radico en la Ciudad de México por trabajo y pues digamos... me desenvuelvo como sonidista ya tiempo completo, pero soy freelance. O sea, no trabajo para una empresa, es como quien me contrate y por proyectos, ¿no? Independiente. Uh-huh. Y digamos que parte de mi trabajo, pues lo realicé y pues la experiencia, la gran parte de lo que, pues digamos, la experiencia que tuve fue por la escuela. Porque la escuela tiene una bolsa de trabajo que pues a los alumnos los involucran en proyectos ya profesionales, ¿no? Desde abajo, pero ya estás involucrado ahí. Entonces como que eso me ayudó ya para que saliendo de la escuela pues yo ya pudiera salir. Pero sí, o sea, radico en la ciudad, pero soy de Córdoba, Veracruz. Y bueno, precisamente antes de esa entrevista habíamos tenido una charla y algo, un punto bien interesante que habías tocado era el precisamente cómo te vas... pasas de estar en proyectos únicamente que son, pues, apoyados, ¿no? Uh-huh. Por la escuela, por claro. La misma escuela, a salir al mundo real, sí. Por así decirlo, sí, sí. Y es algo totalmente diferente. Entonces, cuéntanos un poco acerca de precisamente lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, claro, digamos, te enfrentas a un panorama completamente distinto ya cuando sales de la escuela. Yo te decía que la institución, cualquier institución, una escuela, te da cierto cobijo, te da como seguridad, uh-huh. Porque tienes a tus compañeros, tienes a maestros, tienes el respaldo de ellos todo el tiempo, incluso hasta si tú no estás haciendo las cosas, ellos mismos te dan. Claro. Hay escuelas de prestigio en México de cine que te pueden brindar eso, incluso hasta si no haces nada y si no necesariamente eres la persona indicada como para, pues digamos, el cine, la misma escuela, la institución te va a respaldar, claro. ¿No? O sea, de que, oye, vengo de tal escuela... Hombre, ya así como... Okay. Entonces, okay. A lo que voy sí. Con esto era de que puede tener sus desventajas y ventajas, pero al menos en ya una cuestión personal, creo que como es la prueba de fuego, hacer ya tu primer proyecto, sea de lo que sea, sin la escuela y completamente independiente. Entonces ahí es donde yo, al menos yo me enfrenté. Fue como una sensación de aventarte como... al agua sin saber nadar, claro. Porque a pesar de que tienes toda la, como que la preparación, ya llevaba la tesis que creo que en algún momento vamos a platicar, pero sí, de alguna manera es complicado, es como una emancipación así como ya, pero artística, en el sentido de que pues nadie te va, nadie está pendiente de ti, o sea, te das cuenta, nadie te está corrigiendo y nadie está esperando que hagas algo bueno ni malo. Eso también es otra cosa, que entender que uno no es prescindible en ese sentido, perdón, imprescindible, y eso como que a eso me afronté. Entonces sí fue una sensación complicada con lo de la rama. Y me enfrenté con varias cosas, con problemas de financiamiento, elaborar el proyecto y todo, hablar con personas y fue, hablar con personas me refiero a convencerlos, claro. ¿No? A que formen parte de tu proyecto. Claro. Entonces sí fue muy complicado, pero bueno, es algo que a la gente y al espectador pues creo que no les debería interesar. Pero, no, claro porque, que sí. Pues, no, de interesar me refiero en el sentido de que cuando ven una película uno no ve. Ah, claro, está bueno, detrás. Sí, eso o es sea, cierto. Las películas cierto. Y todo tendría que no vivir. No ves el trasfondo. Claro, tienen que vivir por sí solas y no importa si pasaste el cosa atrás, tienen que vivir por sí solas, ¿no? Pero bueno, es la labor de uno. Y sí, creo que me afronté como a un panorama desconocido, un terreno desconocido y pero bueno, se logró y se pudo. Hacer. Perfecto. Excelente.
Bien, hablando acerca de ya esta parte de la de que pasas a la producción, también hay algo muy importante que es el escribir los guiones de los cortometrajes. ¿Cómo es que te inspiras para poder crear estas historias, estos personajes, y cuántos cortometrajes has escrito? Ok, bueno, no me considero guionista, pero como parte de la formación, como les decía, de la escuela, era como integral. Yo llevaba la asesoría de guión, donde están constantemente diciéndote cómo puedes desarrollar el guión de mejores maneras. Tuvimos como, creo que del cortometraje Bala Perdida, que fue la tesis, tuvimos como, no sé, creo que 7 tratamientos, es decir, 7 veces que una vez te lo rebotaban y así, entonces cambiaba la historia, o sea, nada se parece de la primera vez al séptimo tratamiento. Y de alguna manera, el escribir y todo fue para mí como un poco incluso hasta... Pues honestamente, bueno, en ese momento lo estaba viviendo, ¿no? Pero fue un poco catártico, porque la historia, al menos como nos daban las asesorías en tesis, era como cuenten algo que ustedes conozcan. Okay. Excelente. Bye. Pues bueno, creo que vamos a quedarnos un momentito con esto. Claro. Vamos a continuar platicando más acerca de este proyecto que nos trae nuestro amigo Iván. Pero vámonos ahora a la cápsula del día. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles por TVO, Canal 80 a las 8 p.m. También te recordamos que nos puedes buscar en redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV en Facebook, Twitter e Instagram. También recuerden, amigos, que Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, claro que sí, seguimos continuando con esta amena entrevista con nuestro amigo Iván González, que, bueno, nos viene a platicar un poco acerca de su carrera. Y bueno, nos habíamos quedado en una pregunta que había hecho precisamente nuestro amigo Tony, que era, y tú te habías quedado en la parte de tu tesis. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de ese proyecto que surgió a partir de la escuela. Ok, quizá como para terminar la idea. Bueno, de alguna manera lo estaba sintiendo como pues, algo catártico, porque en el tiempo los maestros te inculcan a que sea algo que tú conozcas. Y bueno, en el momento era un tema pues muy personal, muy íntimo, y lo decidí abordar de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo, pues digamos que fueron como algunos métodos de escritura pues, inusuales en el que pues, tuve que escribirlo. Yo estaba en condiciones como que no eran las adecuadas para escribirlo y estaba un poco inestable, honestamente. Okay. Entonces ahí empezó a surgir, lo empecé a escribir y todo y pues tuve como, creo que en total el guión tenía como 26 páginas más o menos y bueno, poco a poco empezó a tomar forma. Y ya de esa manera ya logré como ya terminarlo a cortometraje, ¿no? Entonces más o menos esa fue como la aproximación que tuve con el guión. Y tallereando, porque nunca terminas de tallerear un guión y ya, así fue. Igual más con la tesis, ¿no? Okay. Y bueno, precisamente hablando de tus guiones, a veces uno se siente como más atraído hacia cierto género o hacia cierto tipo de cortometrajes. ¿Tú hacia qué género te sientes atraído o qué plasmas usualmente en tus cortometrajes que lo hacen muy tú? Pues en realidad creo que más bien, más allá de un género, creo que más bien sería un tema. Okay. Entonces siempre como que me ha interesado el tema, quizá de alguna forma como de personas que están como sumergidas como en cierto, como en una cierta condición o algo que los está impidiendo hacer algo. Ese es como un tema que a mí me gusta ver en películas. Creo que esa sería más la respuesta. Okay. O sea, más de qué quisiera hacer yo, creo que es las que me interesan ver en el cine o en series o donde sea, es de eso, como de gente que, digamos, como que no pueden sobrepasar una, así que hay una situación más grande que los sobrepasa, que los está como obstruyendo, ¿no? Eso como que a mí me interesa más ver. Y al menos creo que eso es algo que pude aspirar con Bala Perdida un poquito, creo que inconscientemente, pero... No crean que yo dije, quiero hacer un, no sé, un thriller policíaco o quiero hacer un... No. Muy bien. Al menos en la escritura a mí me dijeron que no, bueno, que no va por ese lado, ¿no? Escribes algo y ya te das cuenta cómo salió, sí, ¿no? Sí, ok, exacto. Tengo un drama, tengo un... Ok, no sé, muy bien. Ok, claro. Algo así, ¿no? Surge a partir de lo que vas escribiendo. Y bueno, mi compañero Tony tenía una pregunta para ti. Bueno, ya hablando un poco acerca del trabajo que realizas, ¿qué tan complicado ha resultado para ti el compaginar lo que es escribir, después producir, posteriormente también dirigirlo que estás haciendo? O sea, ¿qué tan complicado ha sido para ti compaginar todo este trabajo?
Hay un libro de un autor mexicano que se llama Gabriel Robles y habla como de géneros dramáticos y así. Bueno, lo digo porque en ese libro habla justamente de eso, como del cine de autor, que, y qué es el cine de autor, y él lo describe como el que escribe y el que dirige. Okay. Entonces, digamos que, y si lo reducen a eso, creo que todo cine independiente prácticamente cine es cine de autor, sí, porque claro, tú lo escribes, tú lo diriges y ya lo demás, ¿no? Lo tú financias. Puedes hacer, lo financias, no sé, haces producción, todo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, respondiendo a tu pregunta, pues tienes una gran libertad porque sabes lo que quieres y cuando estás dirigiendo tienes un lazo íntimo con la historia, ¿no? Entonces es bien, bien fácil, pues fluye todo, claro. O sea, como escritor y director, y no andas ahí diciéndole al guionista, ¿qué querías decir aquí con esto? ¿No? ¿Qué le digo aquí al actor? No, no, claro, tú lo sabes. O sea, es algo muy íntimo, muy propio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues precisamente vamos a continuar con esta maravillosa entrevista con nuestro amigo Iván, pero antes vamos a ver esta cápsula del día. Quédate con nosotros, esto es Cérate. Y estamos de regreso con tu programa Cerarte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, pues continuamos con esta amena entrevista con nuestro amigo Iván González, quien nos platicaba un poco, pues precisamente de su trayectoria, nos platicaba un poco acerca de lo que él hace. Y bueno, habíamos hablado un poco precisamente de en qué género, o bueno, como tú lo decías, temática te enfocas tú, ¿no? Uh-huh. Pero ahora la pregunta que yo tengo, una duda que tengo es, ¿de qué forma tú te encuentras en el arte? O sea, ya personalmente, okay, ¿de qué forma el arte o hacer cine cambia un poco de tu vida? ¿Cómo es que de repente decides en algún punto de tu vida hacer cine o hacer cortometrajes? Ok, bueno, yo estaba cursando la prepa cuando empecé como a interesarme en la carrera de cine, pero pues no necesariamente era como la vocación de mi vida, ¿eh? O sea, también es otra cosa, ¿no? Sí. No era como de que yo de niño jugaba con cámaras o, sí, bueno, sí, como sonidista, yo con un micrófono, así de niño, ¿no? Como un bombero ahí, o que sea, ¿no? Sino que, pues no sé, de hecho, hasta me lo he preguntado yo también, eso, porque no hay respuesta, pero, okay, o sea, ¿cómo fue? Pero de alguna manera, o sea, no, bueno, no soy ajeno al audiovisual, no, siempre me ha interesado así. Cualquier cosa, ejercicio que nos daban en la escuela, siempre van a entregar tal cosa, siempre hago, hay que hacer un video. Okay. Entonces yo desde niño como que tenía esa idea, ¿no? De que se podía grabar algo, ¿no? Entonces, pues más o menos de ahí surgió, dije, bueno, voy a explorarlo. Y creo que cuando estaba ya en la carrera de cine, ya fue como distinto, ya dije, ok, creo que sí, puedo explorar algo. Y ya, me di cuenta de unas como incluso cualidades que yo no había descubierto de mí. Y ahí fue cuando dije, ok, es esto, ¿no? Pero no creas que fue la profesión de mi vida. Eso es también algo como que de niño pintaba mucho, o dibujaba ni nada. De hecho, no. O sea, muy poco. Un poco cuadrado en cierto sentido. Pero creo que hasta me podría arriesgar a decir que fue porque por música. Porque yo así consumo mucha música, mucha música. Y creo que eso como estaba de alguna manera de algo artístico, de música. No como músico, sino como alguien que escucha música y consume, ¿no? Entonces creo que da ahí. Okay. Bueno, hablando ya también acerca de tu trabajo, bueno, pude visualizar uno de los proyectos que realizaste, que fue Bala Perdida. Uh-huh. ¿Cuál fue el tema central o el objetivo de este corto? Ok, para empezar, bueno, fue como les decía, es la tesis de la carrera, uh-huh, pero digamos, tema central era la culpa. Uh-huh. Entonces, y el perdón, y como iban un poquito de la mano. Entonces yo quería explorar un poquito de eso, les decía que era un poco íntimo con algo que yo quería hablar, y entonces el tema lo tenía que abordar con el personaje, como vieron, que bueno, creo que la sinopsis para quien no conoce el cortometraje es un exoficial de la policía que después de un enfrentamiento armado, pues él le dispara a un niño accidentalmente, ¿no? Entonces él, después de que se retira, vive con culpa de haber matado al niño. Y él decide buscar a la familia, al pueblo donde mató al niño, para pedirles perdón. Entonces es de eso se trata el cortometraje. Y pues sí, el tema central era eso, como la culpa y cómo iba alrededor de este policía, ¿no? Entonces sí, creo que va más por ese lado que quise explorar con ellos. Bueno, con el personaje más bien, con Marlo, que se llama el personaje. Y la parte de... Bueno, hay una parte que me llamó mucho la atención, que es que este personaje de Marlo, la mitad de lo que es
el corto no habla, no dice una sola palabra. ¿Tuviste algún objetivo con esa parte de mantenerlo mudo? Incluso hay personajes secundarios que hablan mucho antes que él. Bueno, creo que es un poco como de trampa lo que hice, porque fue como, como soy sonidista y ya me interesaba un poquito más el aspecto sonoro. Creo que como que estaba un poquito más fortalecido el sentido sonoro, ¿no?, en la historia. Entonces yo dije, quiero construirlo con el personaje. Y te das cuenta, hay una parte donde el personaje escucha como fuegos, jacuetes y fuegos artificiales, y los asocia con balas, ¿no?, y así. Entonces todo era como estar en su cabeza y escuchar lo que él escucha como el personaje. Entonces esta primera parte, que es el personaje y lo estamos introduciendo al espectador, pues era como un personaje así todo sumergido en depresión, todo triste y así. Y el que él no hablara, pues era como, dígame cosas que no me cuente el personaje, ¿no? Porque luego a veces pecan de eso, de que me siento triste o siento culpa de haber matado a un niño. Es como, me estás tomando por tonto y me estás diciendo todo, ¿no? Entonces creo que ahí quise explorar eso. Pues creo que si logré hacer eso y que lo pudieron como comprender, creo que se logró, ¿no? Entonces qué padre que haya sido así. Pero bueno, creo que sí, lo esperaba así porque quería que el espectador descubriera todo conforme la película va avanzando, para que al minuto, no sé, 10, digas, ¿qué pasa con esta persona? ¿Sí? Lo único que sé es que duerme mucho, que tiene como ansiedad. Que tiene como ansiedad, que no sale de su casa y que cuando sale tiene como unas actitudes raras, ¿no? Entonces ya cuando habla con alguien, ya descubres qué pasa con él, ¿no? Sí. Con su amigo, que se llama Beto, ajá. Entonces, como que ahí vas descubriendo poco a poco. Entonces, era parte del guión. Excelente, pues creo que nos ha quedado muy clara esta parte del trabajo de Pala Perdida. Bien, vamos a quedarnos con este pedacito de la entrevista. Vamos a hacer una breve pausa porque vamos a continuar con lo que es la cápsula del día. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Ser Arte. Estamos de regreso en este tu programa Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a las 8 p.m. por TVO Canal 80. También te recordamos que nos puedes buscar en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. También recuerden, amigos, que Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, continuamos con esta entrevista acerca de, pues, un poco de la trayectoria de nuestro amigo Iván, de cómo él plasma, ¿no?, precisamente un poco de él dentro del cine. Recientemente hiciste un cortometraje que, pues, creo que a todos nos parece de suma importancia, que es La Rama. Entonces, cuéntanos un poco de lo que va precisamente este corto. Sí, es un cortometraje documental que tiene como una duración de 14 minutos más o menos, que retrata el paso de unos niñitos que son primos y entre ellos como vecinitos, que recorren La Rama, que la arman, que practican el verso y salen a las calles de la colonia San Román. Y bueno, es como de principio a fin toda la tradición y cómo lo ve entre ellos como su abuelita y cómo la perspectiva desde ellos, cómo ven la tradición, ¿no? Y esto surge y bueno, nace la idea porque pues al menos yo me di cuenta, o sea, es muy personal, de que me di cuenta que en San Román dejaron de salir muchos niños a pedir la rama. Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Me imaginé ciertas cosas, pero dije, bueno, no es mi interés abordar eso, quiero abordar algo más implícito, algo implícito que esté ahí. Y bueno, fue eso, ¿no? El recorrer a los niños y que sea hasta sin... Porque el cortometraje lo maneja como... Bueno, se maneja sin narrador. O sea, no quise como alguien que estuviera explicándote la rama en origen. No. Sí, claro. Única, como hasta incluso periodístico o así, ¿no? Entonces dije, no. O sea, quiero algo que se cuente de principio a fin, que el espectador le vaya interesando, ¿no? Y sobre todo que no conozca alguien que no sea de Veracruz. Entonces, bueno, así nació el cortometraje y pues de eso se trata más o menos. Ok, bueno, tocaste un punto muy importante que es la importancia de la información que estás dando con este documental, de que La Rama solamente a veces es en el estado de Veracruz y muchas personas no conocen. Sí. Ha tocado ocasiones que vas a otros lugares, a otros estados y mencionas esa tradición. Y es un shock cultural. Sí, sí, es parte de... Totalmente una cosa diferente, ¿no? Sí, claro. Igual puede llegar a variar dependiendo la zona donde se encuentre. ¿Cómo es que te enfocaste principalmente en lo que es aquí la ciudad de Córdoba y lo que es San Román? Sí, bueno, el
proyecto nació como algo más estatal, algo que retratara todas las regiones posibles y todas sus variantes. O sea, de hecho así fue la carpeta, así como vamos a ver cómo varía de región en región. Para mí, como desconocimiento, mientras estaba investigando, estaba enfrentando un monstruo, yo siempre me refiero así, monstruo en el sentido de que era tan inmenso, tan complejo, que dije, wow, o sea, nada más aquí, no se vayan tan lejos. Aquí en Córdoba, en una colonia distinta, la piden de otra forma. Sí, de hecho, claro. me enfrenté también con cosas de... que por ejemplo fue la cuestión como que le agregaron algunos temas católicos al verso, porque es de la Virgen y que el niño Dios y no sé qué le agregan, después hasta de cultura popular, que el Chavo del Ocho no sé qué, y así, okay, o sea, sí. Y eso yo no la canté así, y pero esa es otra cosa, que era el de Día de Muertos, después le agregaron de Día de Muertos, entonces es una combinación que nadie está regulando, que la tradición se ha estado llevando por sí sola, que se me hace como algo pues increíble. Entonces, respondiendo a la pregunta, era como, o cómo llego aquí a ya delimitarlo a San Román o Córdoba, pues no me quise ir tan lejos, no en el sentido cómodo, sino más bien como porque dije, esto es lo que conozco, esto es lo que con quienes estoy más cerca y creo que ellos tienen la confianza y puede a lo mejor transmitirse allí, ¿no? Entonces, esa fue la intención. Ok. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y pues dije, vamos a ver, y pues toqué puertas a vecinos, pues así como que... ponía a jugar fútbol con los niñitos para que me contaran sus historias de cómo pedían la rama y todo. Y entonces ahí dije, son ellos los protagonistas. O sea, ya los encontré. Entonces yo no me tuve que ir tan lejos, ¿no? Estaba de algo estatal, lo delimité a Córdoba, San Román, la calle donde lo grabé. Ay, okay. Todo se fue delimitando así. Y precisamente, ¿qué sorpresas pudiste encontrar dentro de esto? Porque... es como mencionábamos en una charla previa, que al hacer un cortometraje documental, pues ya no es de que puedes repetir ciertas cosas que salen espontáneamente, que salen de repente, que son parte de la cultura y que son parte de la vida de precisamente los niños que fueron retratados en este cortometraje. Entonces, ¿tú qué sorpresas, qué cosas te encontraste que dijiste, wow, o sea, realmente esto, pues... tiene que llegarle a muchas personas o a ciertas personas, pero les tiene que pegar? Sí, bueno, decías como la espontaneidad. Uh-huh. Creo que es un arma de doble filo y me benefició y también fue mi contra, ¿no? El beneficio fue de que cuando yo estaba dirigiendo a los niños de... bueno, van aquí a practicar la rama, ¿no? Siéntense aquí y ustedes no nos vean, no vean la cámara ni digan nada. Pues son niños y tienes que explicarles, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos ayudó porque eran vecinos, se conocían y son familia. Y de la nada, pues, como que surgió magia, o sea, porque... magia en el sentido de que había momentos que ni siquiera planeados, o sea, ni siquiera en mi tesis, planeados con meses y todo, no se lograron. Aquí se lograron sin pensarlo, ¿no? Y dije, wow, o sea, qué padre. Pero cuando la espontaneidad me jugó en mi contra fue cuando ya, pues, digamos, el entorno ya no... como no está controlado, tienes a niños que... pues están caminando en la calle de noche y todo, pues sí, juegan un poco en tu contra. Sobre todo por mí, en el sentido del estrés, ¿no? De que claro. Estás tú como... lo que pasa es de que también hice el sonido, o sea, todo lo que escuchan, yo lo registré como sonidista. Entonces fui director sonidista ahí. Entonces yo estaba con audífonos y la grabadora mientras dirigía a los niños atrás de la cámara con el cinefotógrafo, que es Israel. Y entonces como que de cierta forma ahí se fue, ¿no? Como que dije, órale, la espontaneidad como que te juega de un lado o a tu favor, ¿no? Entonces más o menos fue por ese lado. Y bueno, también me habías comentado en esta misma charla que hubo una parte y, o sea, claro, hay mucho material, ¿no? Dentro de este cortometraje seleccionaste en este caso 14 minutos. Uh-huh. Pero hay una de las partes que no quisiste incluirla precisamente porque te encontraste con una situación... sí. Entonces cuéntanos. Sí, fue más bien porque yo lo quería abordar más bien como Córdoba, como algo no solamente de San Román. Eso ya surgió en la edición, ya en la postproducción dije, no va con la gente, va con la familia, va con la abuelita, va con los hermanitos, con los primos y todo. Es la historia de ellos, yo después me di cuenta, ¿no? Ya armándolo. Pero al principio me fui al Parque 21 de Mayo a hacer unas entrevistas a la gente de cómo percibían la tradición.
Y bueno, más allá, o sea, eso es como extra, como pues curricular en el sentido de que ya no competía con la historia, con el cortometraje, pero me di cuenta que al menos la recepción de la gente era como pues un poco, pues no era apática porque en ese sentido, pero más bien como tenían miedo de hablar de eso. Pues creo que ha llegado el momento preciso para ver el tráiler de este documental de La Rama. Los invitamos a que continúen con nosotros. Este es su programa Ser Arte. Este tráiler que nos habla de una tradición veracruzana, pues de suma importancia. Y bueno, ya estamos en el bloque final de este programa. Y bueno, cuéntanos dónde podemos ver acerca de futuros eventos, dónde podemos encontrar más información acerca de ti, alguna red social en donde podamos contactarte. Bueno, personal, únicamente manejo Facebook, pues es una, o sea, no como página aparte, pero la personal, que es Iván González. Y bueno, tengo un demo reel que ahí lo pongo mismo en la página y ahí lo podrían buscar, que es todo el trabajo, pues digamos, como sonidista y director. Y de La Rama, del cortometraje, de lo que acaban de ver, es La Rama Documental en Facebook, y ahí es donde publico todo de lo que pasó y de lo que va a pasar respecto a eso, ¿no? Al cortometraje. Entonces ahí lo podrían buscar. Ok, excelente. Y bueno, ahora viene la pregunta obligatoria de este programa y queremos saber para ti, para Iván, ¿qué es ser arte? Ser arte creo que es pues algo que creo que es un conjunto entre el pensamiento y de lo que, o algo como inmaterial en el sentido de lo que puede surgir, ¿no? Como del ser humano, pero creo que más bien como de la unión entre el pensamiento y el alma un poquito, ¿no? O sea, en el sentido, no sé si ponerlo así, de cierta forma, como de lo que se puede lograr muchas cosas, de los beneficios del cerebro y del pensamiento, y de lo que se puede lograr con el sentimiento y lo que no se piensa, ¿no? Claro. Creo que es eso. Creo que yo podría describirlo de esa forma, pero es más lo complicado. Muy bien. Pues bueno, es así como hemos llegado al final de este programa, de esta entrevista a nuestro amigo Iván. Los invitamos a que no se pierdan su programa Ser Arte la próxima semana. Esto es Ser Arte.